Muy buenas y bienvenidos un viernes más a la Hora de la Pelota, ese espacio que abrimos desde TVR al mundo de la pelota. Una pelota que ahora está marcada precisamente porque a lo largo de estos últimos días ha habido una enmienda eh, a la ley del deporte que afecta en este caso a la, a la pelota y además también está el Mundial de Bierrich, ¿se cree? Sí. Entre en, otras muchas cosas. Entre otras muchas cosas tenemos aquí los palistas de, de categoría. Sí, también, también, también. Creo que es importante bien. también, ¿no? Hombre, hombre. Y veremos a ver lo que hablan esta tarde, porque yo de pala, la verdad es que La Rioja no es un sitio en, en el que la pala crezca, ni se desarrolle, ni se le ponga interés. ¿Quién pone interés aquí por pues la ahora, pala? Ahora, ahora hablamos. Vamos, si te parece primero que saludemos. Los que jugáis. Secre, ¿te parece primero que saludemos a nuestros palistas, a los dos eh, palistas? Todo lo ¿eh? que quieras tú, venga. Saludamos a Rodolfo Rico, muy buena Rodolfo. Hola, muy buenas. Mucho palista eh, desde pequeñito o, o palista <laughs> desde donde ha salido. Futbolista, palista, <laughs> mi madre raquetista, raquetista, uh -huh. que a, a muchos les sonará raro, pero en el en 1917 existieron mujeres profesionales raque, raquetistas. Joder, pero además de élite. De élite. Entonces, que... te, no, lo que te quiero decir es que vengo de esa, de esa línea, de pelotaris. De rama, ¿no? Entonces, pues sí, pues los géneros yo voy. <laughs> Luego lo, luego lo llevo ahí. Luego comentamos más cosas. Y también tenemos a Sergio Jim muy buena Sergio. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Hoy hoy vienes sin, sin tu hermano. Sí, ¿Eh? hoy vengo solo. ¿Eh? hoy más más responsabilidad, ¿o no? Bueno, <laughs> parecido. Tú, tu hermano está trabajando, ¿no? Sí. Es que todo no, todo no puede ser. Ya, es imposible. No podemos a mí, abarcar a todo Me dijeron que tú podías venir y te llamé. Sí. Es que eh, si no, eh. me tropiezo con 40 que y trabajos y trabajos. Aprovechando que decía Secre, eh, que, Sergio, como estás aquí de y trabajas estás representando, no, representar a la Rioja, ¿no? Como como palista, ¿cómo sí. está ahora mismo un poco? ¿Cuál es eh, tú que estás desde dentro, cuál es la, la, la situación de, de la pala en la Rioja? Bueno, yo creo que ahora estos últimos años este, eh, este año más todavía, pues el trabajo de albelda y luego el trabajo que, que hacen en Varea, yo creo que hay muchos chavales que están jugando a pala y nosotros, pues bueno, ahí seguimos en la misma línea. Uh -huh. Rodolfo, ¿cómo, cómo ves eh, eh, la situación actual de, de la pala en La Rioja? Si ha mejorado, ha empeorado, está igual, eh, ¿se podía hacer más, se podía hacer menos? Pues yo creo que está mal, está mal. Hay que currar mucho, hay que poner dinero, poner dinero, tiempo y entonces lo veo mal, lo veo mal. ...en Arbelda estamos súper contentos... ...con el tema de la pala... ...estamos haciendo un esfuerzo... ...que no se puede imaginar a nadie... ...igual de sacrificio como económicamente... ...nosotros estamos aportando un montón de dinero... ...los que estamos en la Junta, nosotros... ...y bueno, y estamos súper contentos... ...pero claro, eso no puede ser así... ...o sea, que nosotros tengamos que poner dinero... Para, ...para que funcione... ...claro, porque aquí hablamos siempre de lo mismo... ...hacemos las cosas bien o hacemos regular... ...si hacemos poco, gastamos poco... Si hacemos mucho, gastamos más. Entonces, del Club de Albelda queremos hacer un montón de cosas. Pero un montón, ¿eh? Ya llevamos este año dos másteres de paleta goma, que han venido jugadores vizcaínos, navarros, alaveses y de Albelda, por supuesto. Entonces, nuestro objetivo es seguir eso, eh, hacer másteres... Bueno, el otro día también hicimos másteres con mayores, pero con niños también. Los niños del Club de Albelda que estaremos unos 35 niños y Joder. niñas, entonces pues hicimos un máster que salió de maravilla, la gente, hubo mucha gente viendo, la gente se fue súper contenta, los niños súper contentos, pero claro, eso supone dinero, a nosotros nos supuso el máster el, el segundo que hicimos el otro día, la semana pasada, nos costó 750 euros. 150 el, el claro el tener que traer aquí a los a los, a los palistas no, trofeos o... porque tal, también yo creo que el tema de trofeos es súper importante también los niños eh, hay que motivarles de alguna forma los niños tienen que estar motivados de algo O sea de y yo la única forma que veo es eh, pues los trofeos son muy importantes es una ilusión que tienen grandísima aprenden a competir que al final es objetivo es el objetivo porque yo lo he vivido eso, es que lo he vivido, entonces te voy a decir una cosa. Sé lo que es que de ti. Entonces te voy a claro. decir lo que dicen de, de Rodolfo. Bueno. Antes no, 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 no. ...no era lo que quieran... Antes más o menos era negativo lo que decían de Rodolfo. Ahora dicen, "Ojalá habría más Rodolfos." Bueno. Te estoy diciendo que ha cambiado mucho la situación, de lo que decían a lo que dicen. Y bueno. te estoy hablando de los primeros espadas de la pala de mayores. no, no buenos de, de, de calidad, sino más mayores, sí, bueno. que hablo con todos y dice, joder, Rodolfo, dice, da pero podía haber más Rodolfos. ¿Qué, qué, cuál a es el, ver, el... no es cuestión de guerra, a ver, el tema es que yo desde aquí, antes de que se me olvide, quiero decir eso, que a ver, nosotros estamos poniendo dinero, si hay que poner, seguiremos poniendo, hemos buscado patrocinadores también, que, que requiere un curro de la leche Buah. también, hemos conseguido patrocinadores, Hemos conseguido que se ponga una red en Albelda que se va a poner el lunes que viene para jugar a las modalidades de cuero, que es súper importante porque tiene más salida a nivel nacional, claro. como ya sabéis, como sabes tú y, sí, sí. y el que está en este mundo lo sabe. A nivel nacional el cuero pues tiene más salida. Sí. Y en Albelda estamos pensando en eso, claro. Hasta ahora hemos hecho goma, pero ahora ya vamos a empezar a hacer cuero. Entonces... Es que las ideas son, bueno, es que no sé cómo decirte, es hacer másteres, hacer días de convivencia con los niños, sí, pf, los todo. juegos deportivos, participar, por supuesto, de La Rioja, pf, yo que sé, un montón de cosas, pero nosotros, así a vos de pronto, os quiero decir que el, el presupuesto que nosotros hemos planteado al ayuntamiento, este es entre 28 y 30 mil euros anuales. Anual, toda temporada. Porque nosotros vamos a hacer los juegos deportivos, pero vamos a seguir haciendo cosas. Porque creo que hay que hacerlo. O sea, los Juegos Deportivos tienen un límite, que es creo que es hasta mayo o así, ¿me parece, Sergio? Sí, a finales de mayo. Creo a que a finales de mayo, pero nosotros no, ahí no nos vamos a parar. Nosotros en verano es una época muy buena para hacer competición, a nivel de mayores, de niños, de niñas, bueno, pues de todo. Pero claro, eso supone 30.000 euros. Y igual me quedo corto. Es que Para no es, hacerlo bien. Es que no es ninguna cantidad para exagerada. exagerada. Bien. Lo que está diciendo no es. Que esto se gasta fácilmente. Sí, ahora. no, 30.000 te hablo que, joder, que igual me quedo corto seguramente. Pero claro, eso es hacer las cosas más o menos bien. Dinero, si hacemos, si no hacemos nada, nos limitamos a hacer los juegos deportivos, pues vale, pues eso supone mil euros. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? ¿30.000 o 2.000? Pues tira el palante. Para que la pala mejore, tiene que ser 30.000. Porque lo que la pala quiero, está bastante baja ahora ahí. La pala está mal, en general, mal, eh? muy mal, sí, en pero non só en La Rioja, está no, no, en general, general, general mal, mal, mal. Ahí están los de Valladó, Valladó se llama eso, no? Valladó. Va... Valladó, Baller... sí. Valle, Valeré, Valladó. Carlos... Baller... Carlos Baeza. Sí, sí, Baeza. Que se está sí. hecha del de, de alma, pero claro, tiene un hijo que juega. Entonces, joder, que no sé cómo, es no sé, que no sé cómo deciros. en La Rioja, en La Rioja... A ver, en Albelda, yo voy a hablar de Albelda. En La Rioja, bueno, estamos solo ¿Desde cuando, club... ¿Desde cuándo estáis en, el, en Albelda? ¿Desde, desde cuándo está el club y sobre todo ya... Nosotros llevamos de... 11 años con el club. Desde que lo registramos, legalmente, está en todos los sentidos bien, con Hacienda, registrados de todo bien, es un club... No, legalmente bien, Y llevamos 11 años. Lo que pasa que hasta ahora, pues bueno, hemos estado ahí pues con la goma, con la goma. No teníamos red, claro. Pero ¿quién te acompaña a ti en la directiva? ¿Gente sí, de Alvenda? estamos cuatro, cuatro personas. ¿De Albelda Sí, de Albenda, ¿Ah, sí? sí. ¿Hay gente involucrada también en...? Sí, bueno, sí, están bien, la verdad. Sí. Sí, sí. ¿Y ¿Algún padre? Hombre, de yo dedico más tiempo, porque yo, aparte de llevar el tema de organizar cosas, porque yo como vengo de Euskadi y de jugar allí, y he convivido allí, y he jugado para allí, he jugado fútbol, lo que hemos hablado antes pues tengo muchos contactos con clubes de allí. Entonces, claro, a mí me es más fácil porque tengo los móviles de, pues de todo Euskadi y toda Navarra de los clubes. Entonces yo, yo sé que voy a llamar a un club y si puede va a venir a jugar al Velda, Si llamo a otro club sé que va a venir. Si no es uno, otro. Entonces, bueno, eso facilita un poco el tema. Entonces, de esas cosas me encargo yo. De entrenar también me encargo yo con los pequeños y Jesús Arbaiza sí. nos está echando una mano. José que es jugador de del San Corme Asido y de la Federación Riojana. Ese es el que está en nuestro depósito de mantenimiento. Y es ¿verdad? un chaval supermajo sí. y la verdad que estamos contentos con él y nos está ayudando en todo esto, pues la verdad que muy bien. Quizás falte, bueno, como decimos muchas veces, ¿no? Falta visibilidad, visibilidad. ¿Tenéis visibilidad? Como visibilidad. Sí, que se os vea, que se os vea. Que igual os falta, ¿no? Me sí, refiero bueno. a que, por ejemplo, lo que estás diciendo ahora, no el tema de los másteres, estos, de eh, eh, que, los que estás hablando, de las jornadas que queréis hacer o que habéis hecho, eh, eh, no que a no lo mejor table, no, tiene, no tiene ese eco para que a lo mejor gente diga, Iba, pues también se está haciendo pala en Albelda. Sí, bueno, es que, joder, es que, todo requiere su, su tiempo y su eso trabajo. eso me refiero, ¿no? Que, que, que todo lo que estáis haciendo, a lo mejor, igual lo que falta también es, bueno, como muchas veces lo hemos comentado, ¿no?, con diferentes eh, aspectos. El tema de la visibilidad, de, de darle visibilidad. Sí, ¿eh? sí, sí, estamos en ello, ¿eh? Estamos en ello. O sea que no es fácil, pero, porque ya, digo que llevamos mucho, mucho, mucho curro Aquí... y mucho... Pero sí, yo creo que, bueno, voy a, voy a ser un poco claro en, en tres temas que, antes de que se me olvide. A ver, yo creo que la prensa en La Rioja tiene que fomentar más la pala que no se está fomentando. La, pala, la y pala y todo. No se oye. A ver, la mano se oye muy poco también. Esto, aquí. Entonces, me parece, me parece a mí que, que me parece a mí que los periódicos de La Rioja no, no están aportando nada al deporte de la pelota, a lo que es frontón. No están aportando sí, no, no, Porque ¿no, no, no lo sé. sé. A, la, a la mano, sino a otros, a otras. No, no, a otros, a otras actividades. Eh... Mm. Como si se dedica al balonmano más, que no digo que no se dedique, ¿eh? que al balonmano hay que dedicarse, al fútbol también, al fútbolito, a todo hay que dedicarse. Pero yo es que no veo de pala, es que no veo nada en La Rioja. No hay nada. En con la Rioja, es que no veo nada. O sea, hecho, es cuando... un deporte que está... como que no existe. De hecho, Sergio, cuando jugáis y hacéis co eh, hay competiciones tanto a nivel regional como salís fuera a jugar, eh, la repercusión que tiene es prácticamente mínima, ¿no? También. Sí, eh, alguna vez alguna foto en La Rioja, pero... Vaya. Porque Muy pilla, poco. a lo mejor de suerte no. Sí, vaya, no sé. <laughs> ve. La verdad ejemplo, es que eh, aprovechando, apoyo mediático nada. Aprovechando, no, no, nada, aprovechando nada, Sergio, nada, nada. por ejemplo, cuando vais fuera eh, y jugáis fuera, ¿veis que tenéis, tenéis más repercusión en el sitio donde jugáis que, que a lo mejor igual aquí? Pues depende de donde vayamos, sí, porque al final cuando vamos eh, fuera eh, o vamos a, a Vallelao, por ejemplo, que es un pueblo que hay mucha afición, o por ejemplo a un pueblo que vamos de Castilla-La Mancha. que también hay también hay, hay mucha eh carboneras de Guadalajaraón. Ese también tiene mucha mucha afición y y lo anuncian mucho y ponen los partidos en la tele del bar también. Pues fíjate. Y luego pues cuando vamos a Navarra, al País Vasco y por ahí, pues eh sí que tienen mucha eh visibilidad porque son clubes muy grandes, entonces pues tienen hay mucha mucha cantera y y va va gente, vaya. Desde, ¿Desde dónde? Una de las claves probablemente para tratar que, que la pelota o sea, que la pala vaya hacia arriba que es desde las base, desde la base Sí, pues claro Comentás que tenéis en torno a 35 niños ¿no? Sí, bueno. 30, ¿Y, en, ¿Y en Barea? ¿Cuántos hay? Ni idea no te puedo... Joder, con A ver, la sé, la que hay con sé, sé que hay menos, pero no lo sé No te puedo decir el dato Barea habla más de 15 seguro sea, Más o menos estamos contando que medio centenar es lo que hay en la región. Sí, ¿o? por ahí andará Sí, pero te voy a repetir, es que tú no te puedes imaginar el esfuerzo que supone eso. Es que eso tiene que ser una persona que, yo qué sé, y que no, no me tú. quiero poner ninguna medallita, pero pues como yo, pues sí, así de claro, así es de que claro. tiene que haber una persona así, es que si no es ya imposible. Ya estoy diciendo los comentarios que me han hecho de ti. Es imposible, no, comentarios, no se los cabrás. Bueno, pues eh, te, te, he, te, a lo, ver, lo hombre, estás... me gusta que digan que hagan las cosas bien, como a todos, pero estás oyendo? Pero no es el objetivo ese. El objetivo bueno, la... pero conlleva tu comentarios. O sea, sí, lo bueno, lo vale, vale. Y ahora si oye la gente también comentará, dirá, bueno, por esto que dice, no sé qué. Que es, esto es una aventura al pensar que hay 35.000 euros de gasto en este club. Pues sí, y seguramente me quedo corto. Si queremos hacer las cosas bien, vuelvo a repetir, Es, con una, con ese, un ese mínimo de... Si por, queremos por, hacer, bien. Por saber por saber un poco, Rodolfo, ¿qué, ¿en ese presupuesto qué es lo que englobaría? ¿Qué, qué, qué tipo de, de cosas, eh, actividades o, o...? Pues bueno, pues a, por a eso ver... modo, ¿eh? No, falta que por no, no, eso, no, no, pues te comento. Ahora al poner la red, claro, el presupuesto mm. sube más. Sí. Va a haber más másteres, porque va a haber más... más más posibilidades de, de hacer cosas distintas y qué estaríamos hablando de, de, de uno cada dos meses o, o, no, no, o no, uno lo, cada mes no, hombre, más, más no, menos uno al mes por lo menos por lo menos uno al mes por me por uno menos uno al mes una competición eh, con diferentes clubes... ¿no? Sí, con diferentes clubes de navarra de euskadi incluso de Valladolid... donde ha dicho sí, de, Sergio de, de, si y de la Rioja también de la Rioja también sí, sí claro porque a todo esto es en activo no ¿Eh? Sí. Belan Belandi Beland sí. también. Diego Belandi, Arich Espinosa, sí. Sí, está en el. equipo. la idea es también sí, sí. jugar con jugadores de La Rioja, hombre, claro. Eso está súper claro. Masters, eh, estar semanalmente con, los, con, con la base, ¿no? Entrenarles, ¿no? ¿Cuántos.? cuántos sí, días, esos Masters y. Iría... Sí, sí, no, pero ¿no? digo, estoy, estoy como haciendo una suma de, la, de las actividades, ¿no? El, 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 lo que decías, los Masters, una cosa. Eh, el seguir con el entrenamiento semanal con los, con los niños, ¿no? Eso también eso sería. El, me supongo que el, 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 la persona que imparte tendrá que tener algún, no sé si hay un sueldo o no sueldo, o... ¿a qué me refiero? Creo que te lo he dejado claro. Por eso, eso digo, ¿no? ¿no? Eso es... Creo que te lo he dejado claro. Sí, sí, que estamos poniendo dinero. Y bastante dinero, nosotros. Te lo he dejado claro. A eso ¿no? me refiero, que, que, eh, por eso te preguntaba que dentro de esas actividades, de, eso, de ese presupuesto que marcabas de 30.000 euros, que, ¿qué es lo que engloba ese, ese presupuesto? Pues bueno, ya te he dicho, a ver, másteres de, pal, de pala goma de cuero, de niños, convivencia con niños, con mayores, con no sé qué. Chicas, tema chicas. El, este domingo no, el que viene, tenemos programas con cuatro cruz, con cuatro clubes, dos de Navarra, uno de Ezcaray, que no sabía yo que había chicas ¿Sí? ahí. Y en vez una ilusión de la leche con un chico que va a jugar el campeonato de goma con nosotros. Y vamos, la idea es hacer dos clubes de Navarra, el de Ezcaray y nosotros un día de convivencia todo chicas todo chicas con unos regalos claro sí sí pero bueno y como eso pues más chicas también jugar a más chicas jugar a cuero chicas es que no sé es que hay tantas cosas que se pueden hacer cuántas cuánto y eso ¿cu está en la cabeza metido ¿Cuántos días? Y, lo, y lo podemos hacer nos hace falta dinero pues sí la verdad porque un año puedes estar aportando pues mucho dinero como hemos hecho la temporada pasada mucho dinero no voy a decir la cantidad porque bueno. ¿Con cuántas horas disponéis para el frontón a la semana? El frontón tenemos a ver lunes a ver entrenamos lunes martes miércoles y jueves. Joder. ¿Cuatro días a la semana? Tres lunes martes ah miércoles y jueves, los cuatro primeros sí. ¿Y cuántas horas tenéis cuántas horas cada tenemos, día? Tenemos a ver tres seis nueve horas a la semana. Nueve horas. Entrenamiento de ni, de todo de niños sí, eh está bien de eso, eso es todo niños. Niños desde, desde 8 años hasta 16. 17. Juveniles no tenemos. Pero de 8 a 16 tenemos 8 horas semanales. Está bien. Está bien, claro. ¿Has tenido que dar mucha guerra para que te pongan la, la malla esta, la protectora? Parece que no. ¿no? ¿Cuánto, vale, ¿Cuánto vale poner eso? Vamos a dejarlo eso porque. Bueno. No, si lo has conseguido no lo puedes dejar. Sí, se ha conseguido, se ha conseguido sí, a ver, te voy a repetir. Es que todo eso es bueno para la pala, es que no sé cómo decirte. Es que no, no, creo que es bueno. Es cuando hablas de uno así parece que te estás tú beneficiando de cosas, y es todo lo contrario. A ver, nosotros otro detalle que tenemos es que a los niños no les cobramos nada. Porque entendemos que los niños no tienen por qué pagar por hacer deporte en unas instalaciones municipales. Un niño con 8 años no puede pagar por hacer deporte. Entonces tú puedes decir, joder, pues cobra a los niños. A ver, los niños no, no pueden mantener la pala en la Rioja. O los padres de los niños no pueden mantener la pala. Por eso, lo iba a decir antes y lo digo ahora, las instituciones tienen que implicarse. Yo ya sé que las instituciones tendrán problemas con otros deportes, será un gasto, será un problema. Pero la pala es que está para morirse. Es que sí. la pala está para morirse. Sí, 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 sí. Morirse. Exactamente. Es que se está, está muerta, prácticamente. Entonces, la única forma es que las instituciones... Se impliquen más y nos ayuden a los clubs que tenemos ganas de hacer cosas en La Pala, que tienen la suerte, creo yo, que estamos gente dispuesta a hacer ese trabajo. Entonces necesitamos apoyo económico. Si no, pues hombre, habrá que tomar la vía patrocinadores, etcétera, socios, que, está, que está muy, muy jodida no sé también. Es, que está muy jodida también. Pero ¿no? claro, pero es que las instituciones creo que ahí tienen, entendiendo sus problemas, es que La Pala, hablamos que está muerta. Entonces la única forma de resistar la pala es con dinero y con gente como nosotros, como el San Cosme, y como el Club de Albella. Sergio, eh, eh, tú has tenido no que... Más. Comentaba antes, comentaba Rodolfo, ¿no? Que a los niños de 8 años no, no pagarles. Tú has tenido que pagar por, por, por formarte. Eh, nosotros en la pala? cuando empezamos sí pagábamos la no sé cuánto era. Sí, la bueno, tasa lo que... del, uh -huh. del logro deporte, vaya, de... Sí, de la escuela de Logroño. Sí, no sé cuánto era, pero vaya, lo pagaba mi madre, no sé. Claro, claro. Es lo que decía Rodolfo, ¿no? claro, al fin y al sí. cabo, ¿no? Pero tampoco, no sé si son... No lo sé, pero estará en torno a 50 100 euros a la temporada. Tampoco es dinero. Vale, eso igual, Yo más, creo... Es, es más igual un dinero más que nada federativo es, es, por, por el tema de competiciones, probablemente, ¿no? ¿no? No es, sea así, no es ficha, que ¿no? sea mucho dinero. Una es ficha. que eso tenía que ser cosa de las instituciones, como está diciendo claro, no, es que Sí, que pero bueno, pagar 50 o ya, 100 euros al año, ya. cuando... en otros deportes están pagando burradas, tampoco, pero bueno, si no se, puede, si no se paga, también estaría bien, pero, pero vaya. Pero sin más, no, aquí no decimos, por lo que yo lo que entiendo a Rodolfo, que no es que no interese pagar, es que es cosa de las instituciones, sí, sí. porque les hace un favor a los chavales, es que los educa, el deporte educa. Y el deporte evita otras cosas. Y es que mejor, no, mejor dinero que ese no hay preventivo. Sí, yo creo que va, va también al hecho de que, de que sea que se utilice una, una instalación municipal. Vas a eso también. ¿no? Sí, porque hay mu muchos frontones que no. Las horas hay una muchísimas relación. sin cubrir. Entonces. A ver, cuando hablamos de cuando hablamos de deporte, yo creo que estamos hablando de más cosas. Estamos hablando de de cultura por un lado. Estamos hablando de de droga, aunque parezca una chorrada. Y estamos hablando de salud mental. ¿Por qué digo eso? Pues porque los niños tienen que tener ilusión en el deporte, por ejemplo. Y de relaciones entre, la, entre los ellos. Los niños, el deporte es que yo tengo mi ejemplo. A ver, yo no estoy perfecto ni mucho menos, pero bueno, yo en la vida he fumado, no he bebido, me he metido a la cama a las 11 de la noche un sábado, porque tenía partido el domingo. A ver, yo no digo que tenga que ser así la vida, pero creo que es una vida más sana y es mejor. Y entonces yo... Y además... Yo me gustaría creo... que los niños pensarían como yo pensaba. Yo creo que... que pues, yo, bueno. yo conozco un poco eso de los niños y yo creo que ellos se, se crean relaciones. Es muy bonito lo que, lo que, todo lo que conlleva claro, eso. Te he puesto mm. el ejemplo, Secre. A ver, yo ahora tengo, tengo relación con todos los clubes de Navarra, de, de todos los lados. ¿Por qué? Porque he estado en ese mundo metido. Y, y he hecho amistades a Manta y, y, y eso. Como persona te hace sentirte mucho mejor también. Siempre sí. Entonces, los niños, según están hoy, está la situación hoy, estamos hablando de deporte, pero de, de otras cosas que se podría evitar con el deporte. Indudablemente. Por eso el tema las social. El tema social, son fundamentales. Aparte de la pala que está de, de capa caída, eh, es en otro tema también. Eh, lo estarán haciendo, eh, lo que puedan. Yo no sé si están haciendo, si hacen bien, si hacen mal. Y yo hablo de la pala. Y la pala está muy mal. Y está poco protegida. Y poco informada por la prensa. Menos también. Y es un deporte tradicional que en la Rioja se ha jugado mucho a pala, joder. Sí. Y tenemos campeones del mundo y tenemos eh... olímpicos. Y ...el Adarraga la darraga no era no era no era cómo se llamaba aquel. El Adarraga viene de un nombre de un. Sí, de un, Javier. un parista, ¿no? Javier, Javier Adarraga... Javier, Adarraga, no. pues Javier Adarraga viene de ahí. Sí. el nombre de la darraga. Entonces, es, es, un, es tradicional. ¿Qué está pasando ahora? Pues que hay una dejación, una dejación, que si no ponemos pilas, pues esto se va a tomar por culbas. Sí, se está. está yendo, sí. ¿Qué es lo, qué es lo que más cuesta en la, en la pala? Tú que desde pequeño has estado, ¿qué es, ¿qué es lo que más ha costado? No sé si igual el miedo a las nuevas generaciones ahora a coger una herramienta a lo mejor les puede dar. No, no sé. ¿eh? Yo, a ver, lo peor es, son los deportes, los otros deportes que hay, como por ejemplo el fútbol. el fútbol es lo que más lo que más daño puede hacer porque al final cuando empecé yo había estábamos en Barea seis o, entre seis y ocho ocho chavales de la edad más o menos sí. y luego al final nos quedamos mi hermano mi hermano yo y otro porque Fíjate. los demás Fíjate. se fueron al fútbol entonces Fíjate. Es muy complicado. ¿Y con, qué edad, ¿Con qué edad ya se pasaron ya al, a jugar al fútbol ya? Pues 14, 15, claro, por ahí. Hablando, es justo la edad, esa edad un poco crítica en la que o apuestas por dedicarte un poco a la pala o jugar a la pala sí. o, o cambias, ¿no? Sí. sí. Es que es muy sí, complicado. Tiene mucha competición, entonces en la pues al final son fin descontados y más en edad escolar. Ya si eres, cuando eres más mayor sí que tienes empiezas en enero ya tienes el campeonato de españa de clubes luego de federaciones pero en edad escolar es muy difícil. Estaba diciendo que hoy el, el, me parece que he leído en La Rioja, yo creo que ha sido hoy, que, joder, como milagro, un padre y un hijo futbolista de primera, Martín o algo así. Ah, el de la Real. Fernando Marín. Fernando Marín, Marín, Marín sí, y Marín, el hijo. Sí. Y Pablo. Fernando claro, es el. Es que no hay más, o sea, que es fácil que saberlo. Me puedo equivocar en la T, sí, sí. pero es que no hay más. Y hay sí. miles de chavales que creen que van a ser figuras de, 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 de fútbol y luego juegan al fútbol. Pero de figuras, en La Rioja cuando hay uno es un milagro, ahora mismo. Pero no solamente en el fútbol, en cualquier, en cualquier ámbito. No, hombre, en otros deportes, en la pelota por ejemplo, siempre ha habido figuras sí. y hay, hay mucho menos gente. Sin embargo en fútbol, en fútbol cuesta mucho más. Llegar a que te admiren en un campo de fútbol. Es que el, el tanto por ciento de, de los que empiezan practicando hasta de sí, sí, ha arriba, es que... Es que no, sí, sí. llegan... Pues eso. Pues, ni no el 1%. Hoy pues, no el 1%. Ni el 1%, por eso he dicho. El 1% ni a segunda vez. Nada, nada, ¿qué dices? Por eso. Claro. Yo me acuerdo un detalle, ahora que me ha venido a la cabeza, que a ver por qué Sergio y, y su hermano, ¿por qué no están más en la élite? Que tenían que estar a tope. No, te digo porque un dato. Estando este seleccionador de la Río falló, Sergio y Jorge ganasteis el campeonato del Gran, os acordáis. Sí, 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 claro, sí, yo, yo me victoria, os acordáis. Yo me acuerdo bien también. Sí. Bueno, pues esos jugadores que jugasteis en contra y le ganasteis vosotros, están todos en la élite. Están arriba. Y vosotros no. Esto no compite en apenas. ¿Qué ha pasado? No, no, no. A ver, es, es, es curioso, ¿no? Sí. Si la habéis ganado de chavales, ¿por qué no le podéis ganar ahora? Ni algo algo falla a ver, no sé el qué yo porque yo no estoy en vuestro tema yo estoy en Alberca hombre yo, de, yo no lo desconozco yo estoy fuera pero eh, sí. aquí es una cuestión de, de, de competición de que unos han evolucionado y otros han quedado estancados han competido que y otros no sí, pues no, creo, está, no porque pues, ellos no bueno, quieran pues, bueno pues vale bueno. pues habrá que darle vueltas sí, a eso ¿no? claro claro es. claro por qué no han eso competido a es, otro nivel sí, sí. pues igual le había que hacer un esfuerzo para que compitan al más nivel porque condiciones tienen sí pero y la prueba es que han ganado un Grand nivel juveniles bueno, no, sub-22. Juvenil y sub-22. Sub-22 están duros. O sea, sub-22. Más, 22, sí. más mérito todavía. Más que mérito. Que no es que claro. sean juveniles, sino que es que una vez cuando haces ese salto, claro. también. Gana a sub-22, quiere decir que las la ganaba Navarra, las la ganan a las a la las la ganan a, la, la a a todos. A todos. A todos. ¿A todos? Y sin embargo, nadie lo dice, ¿no? Ya. Si. Uf, no sé. Dejamos esa reflexión un poquito ahí, así que la gente le dé vueltas durante la pausa y enseguida volvemos. Vale. Estamos de vuelta, seguimos con Rodolfo Rico y con Sergio Gil, también se el secreto, evidentemente. Y habíamos dejado en el aire una reflexión ¿no? de por qué los hermanos Gil, eh, eh, que habían ganado en sub 22 el y que habían ganado en teoría a los mejores de, de su edad. En teoría porque, no, pues. Bueno, eh, a lo mejor es de su edad, no sé, en ese momento. Por qué los que habían perdido están ahora eh, en un nivel alto de la pala y ahí los hermanos Gil, pues como nos comentaba ahora mismo. Desde mayo no hay una competición oficial, salvo el Campeonato de la Rioja, que venimos a decir, sin menospreciar al Campeonato de la Rioja, que es un entrenamiento eh, eh, con marcador oficial, por así decirlo. ¿no? Sí, yo creo que se puede decir más claro que no se pone ningún interés en la pala, en la Rioja. Sí, ha sido claro. Ninguno. Esa es la realidad. Es eso que hay? Aquí es la pelota a mano, es la que en los pueblos nació y se jugó y sigue esa cultura y la pala. Pues fíjate, estos dos hermanos eran dos figuras, eh, claro, lo que decías figuras. tú. Ganaron juvenil, ganaron su 22. Ya no me jodas. ¿Y ahora qué están jugando? ¿En segunda? ¿En segunda? No me jodas. Claro, porque lo, lo que decías, ¿no? pertenece si no al, compiten. Pertenecéis al, al, al promesa y el Promesas no puede... Eh, si el, el, el que está por encima no asciende, ¿no? Vosotros mm. tampoco podréis, ¿no? Eso es. Claro. Si Todos estuvimos en, en la radio, ¿no te acuerdas? Sí, sí, sí. Ya sé. ¿Y aquí en eso también? Mm. Sí, hace, hace tiempo. <laughs> o sea, que es que, claro, eso, eso también es, es, eh, es complicado, porque es lo que decíamos, desde mayo... hasta el actual campeonato de de la Rioja que habéis jugado recientemente, ¿no? Sí, no lo... eh... hasta enero no van a competir. Hasta enero el en de clubes. Hasta enero no van a competir. Eso no es nada. No es puede ser. Prácticamente no. no es nada. Eso no es nada. Sí, si incluso... cuando cocinan para no pueden Por eso... Por eso incluso la motivación para ellos también. Claro. Claro, hombre, claro la motivación, hombre, claro, Sin competición y sí. no motivación. No es lo mismo competir cada semana o cada dos semanas que competir cada tres meses. Cada tres meses es nada. No, no, y aparte de tres meses, luego la frustración de decir, ¿y por qué hoy no puedo con estos? Pero si sí, yo debería poder con ellos, a lo mejor también. No sé si eso os ha, os ha pasado alguna vez. Sí, igual el último año, igual que estuvimos en sub-22, igual sí. Pero también venían bastante fuertes de atrás, de abajo vaya. allá. Sí, pero, claro, porque bien trabajando. Abajo, pero es que vosotros a lo mejor lo que dices eh, eh, es como si hubierais tocado el techo. De lo que se puede, que en realidad sí que a lo mejor se puede tocar más techo, como dice Rodolfo, ¿no? Sí. Fomentando claro, pues, pues, más pues, cosas. Claro, esto era, claro, esto pues, venían pues, si figuras. Sí, sí, ¿Cualidades tienen. Joder, que tiene? ¿Cualidades? Yo me acuerdo que cuando ganó el. Joder, se llamó la atención. Y resulta que se han quedado. Claro. Pues jugando en segunda. Me jodas. ¿Cómo te vas a motivar jugando segunda? Por eso lo que estamos hablando de Albelda, aunque parezca una fantasmada o parezca que aquí estamos vendiendo el club de Albelda como no sé qué, el club de Albelda es un ejemplo más que se podía hacer en muchos clubs y se formarían. Entonces la idea es esa, pues que los hermanos Gil compitan con esos jugadores que le ganaron el sub-22. Mira, pues sí, que hagan másteres, Rodolfo, másteres, cuero, a paleta, a corta, pues claro. Rodolfo, pues aquí, claro, en la Rioja, es aquí en La Rioja la pelota ha funcionado siempre con gente. En este caso como tú que ha trabajado mucho por la pelota, quizás algunos porque tienen hijos y eso, pero por lo que sea, han trabajado y han conseguido. Pero si no no hay nada, no hay nadie no, que pues cobre no. ni no hay nada, Pues no muy poquito, muy poco. Muy poquito. En, en baños tenemos la suerte de que está Berlina y hay un la, y la mano crece como, como la espuma. pumas. Tiene que haber siempre un un personaje como este como Rodolfo ...que se involucran a tope... ...yo desde aquí lo digo... ...yo no voy a abandonar la pala... ...porque es que lo llevo en la sangre... ...entonces yo voy a seguir... ...bueno, yo y nosotros vamos a seguir... ...y estoy seguro que los resultados van a ser buenísimos... ...además, estoy segurísimo además... ...pero tenemos que hacer eso... ...eso, competir... ...másteres, ilusión, los niños, los pequeños... ...ellos, los... ...ellos... ...¿qué años tenéis ahora? Eran en ...24... ...24 años, no me jodas... Si estáis en plenitud para competir, en la se mejor la saco. En la mejor edad. A pala se puede jugar. Y eso he dicho por cuando yo jugaba a pala allí en, en Eibar. A 45 años a corta se puede ser el mejor del mundo. A 45. A ver, igual es un poco exagerado, no lo sé. O ahora estamos... Pero otros con 24 años, no me jodas. Jugando en segunda, tío. No. <laughs> que tenéis que jugar con los que le, le habéis ganado. Que están arriba. Joder. Y los podéis ganar. Ya. ¿Eh, y En Albelda vais a tener esa opción. Rodolfo, una. En Albelda vais a tener esa opción. Te Rodolfo, lo digo desde ahora. Una, una cuestión. En Albelda aparte de los niños de Albelda vienen niños de otros pueblos. No 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 hemos trabajado no, lo no, de no, fuera. No, te no, lo no, no hemos trabajado lo de fuera. Si trabajáramos vendría, pero no, son todos de Albelda. No no es por por, por saber, no, son por saber. Son todos de Albelda, sí todos de Albelda. No hemos trabajado de fuera, porque ya claro. No, me refería a si a lo mejor, yo que sé, eh, a través sí, de la sí. gente que le pueda gustar la pala, que de repente un padre con otro diga, pues mi hijo juega y pues puedes acercarte vez la que igual Albel... a eso me refería, ¿no? Ya, pero volvemos a lo mismo. El boca a boca, ¿no? Sí, pero volvemos a lo mismo. El boca a boca. A boca a oído, el boca oído, oído. En Albelda está funcionando mucho el boca a boca. Uh -huh. los niños, claro, entre ellos hablan, y joder, pues ahí estuvo a ja, la joder, que bien me lo pasé, no sé qué, bueno, lo que sea. El otro día nos dieron una chapela, el otro día nos dieron un trofeo, el otro día nos dieron un, un botellín de agua, no sé qué, uh -huh. no sé cuántos. Bueno, pues eso se comenta entre los niños. Y claro, eso también influye para que luego se animen más niños. Pues sí. Yo te digo. Pero fuera no estamos trabajando, porque sí. habría que trabajarlo, ¿eh? Pero bueno, poco Lo a poco oso. volvemos a Yo mismos. que soy otro loco de la pelota, de pala no tengo ni idea. Porque no he visto. De pala. Así que el, 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 cuando, con los Jueves de la larga hubo una época en la que sí que mezclaban algún sí, partido de, de pala, ¿no? Sí, sí el pero, otro día, fue, pero fue así una cosa día, puntual también. hubo una final. El otro día fue, hubo un partido de, de mano juvenil del 4 y medio y luego jugó, jugó en la final del Individual de La Rioja Marcos contra mi hermano Jorge uh -huh. y ganó mi hermano Jorge. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahora en este caso no, no recuerdo, pero antiguamente cuando sí que se hacían las cosas, el partido de pala era el último... Y, sí, y, y, y la pero, gente se marchaba. Pero pocas veces. Pero sí, que, lo, hicieron, lo hicieron durante igual, al, estuvo durante un mes y medio sí, vacío, algo prácticamente así. seguido. Sí y pasa. el último de pala era el último y se marchó Claro, porque es que la, sí. la gente, so, primero somos de, de mano la mayoría. Y segundo, llega una hora que hay gente, hay mayor ahí en el frontón, que te, cenan a tal hora. Y eso es una claro. regla de, de la casa y, y se van a, a cenar. Y paga el pato los últimos de la, de la fila. Pero eso me refiero, que, que ahí también se puede haber organizado con otra perspectiva también. Claro, <laughs> sí, eh, se puede cambiar el orden o vaya loco. Que... Desde que empezasteis, aprovechando eh, eh, en Albelda 35 niños, desde que empezasteis el San Cosme en cuanto a Pala, eh, eh, ha, cam ¿ha cambiado de gente? Sí, yo creo que ahora están bastante mejor. Ahora sí. hay, hay, hay más niños, yo creo, y las cosas se están haciendo bien en el San Cosme. La escuela funciona muy bien y cada vez salen más niños. Pero lo que para, dice Rodolfo. Eh. No solamente pero... pelota, sino pala. Me refiero Pero tienen competición los chavales. Pues ahora empezarán los juegos deportivos, los deportivos. No hay más. En verano, mi hermano y yo intentamos no hacer un intercambio con los, unos de Pamplona. Uh -huh. Que al final no se pudo, pero porque iban a venir al cortijo a jugar. Luego en, en verano también, que en el cortijo hacemos en fiestas una exhibición de para mi hermano y yo, y pues este año pues trajimos a, a los de la escuela de, de Barea para que jugasen también primero ellos. Y, eso, y cada vez, yo, yo creo que está haciendo bien las cosas. Yo, pero por fíjate. ejemplo, este año en Cortijo van a, han bajado tres chicos nuevos a la escuela de Barea. Pero fíjate lo que, que te para. voy a decir. Estás hablando de, yo tengo nietas y juegan a baloncesto federadas. Y parecen que son profesionales. Tú sabes los días que entrenan y juegan y vuelven a entrenar y vuelven a jugar. Competición todos los domingos. Se van a Zaragoza, se van a, a Burgos, hasta Barcelona. No paran de jugar. Y lo llevan, ya lo llevan con la ilusión de la leche. E interiorizado además también. Claro. Que lo tienen que hacer, que es el sacrificio de claro, que que Y eso es lo que falta. Porque si no hay competición, no hay nada que hacer. No hay nada. No se mejora. Hay que sí. competir. No se mejora. Eh, eh, por, por cambiar un poco, eh, aprovechando que ahora está el mundial de, de Biarritz, eh, de pelota, que... ¿algún comentario que quieras hacer? ¿Se cree? Bueno, como todavía no tenemos, bueno, tenemos algún resultado. Sí. Eh, en mano vamos a la final. Bueno, en mano nos quedamos a la final. Arrasan. En mano arrasan. Mm. O sea, los resultados son. Pues, me parece que el Reti no sé si no fueron 15-0-15-0 o algo así. Como un 10-10 el segundo 10 -0, partido. 10, -0, 10 -0. De los jugos, ¿eh? ...y todos los... ...pero vamos... ...sabemos que hay un... ...en frontball... ...un sí, campeón, ya ganado, ya espinal, sido campeón, ...Espinal... ...que Espinal es... ...pero que es, es una cosa rara... ...Espinal es que es muy bueno de frontón... ...es un pelotarí, ...para mí el mejor que conozco... ...el mejor... ...o sea... ...es un chaval que no ayuda a profesionales... ...porque no... ...esta gente tendrá unos baremos... ...que, que, que hacen falta para entrar a profesionales... ...pero artista como Espinal no hay... ...pero lo que digo yo del frontball... ...el frontball es un deporte para que nazcan frontbolistas... ...pero se está pasando lo de la pelota al frontball... ...es el efecto contrario... De la Entonces, pelota. ...no adelantamos nada... ...sí, es el efecto contrario... ...está siendo de la pelota al, al quedado, campeón un pelotari... ...de las chicas, la que se ha quedado su campeona... ...Leire, ¿no?... ...no, se ha bueno, quedado Arrigallaga... Arrillaga. ...Arrigallaga, sí... ...pues Arrigallaga es otra pelotari de mano... ...pero como no hay nadie de frontball... ...que decían que lo traían aquí como un, un descubrimiento... ...que además... ...yo estoy convencido de que ese deporte, el frontball... Como económicamente es mucho mejor, o sea, más asequible, porque las pistas de Frontball valen cuatro perras gordas, pero no han hecho ninguna. Y aquí hablan del Frontball, ha venido para quedarse, pero ¿dónde se ha quedado? Igual, igual ¿Se ha quedado en Francia o en, en.? otros países, ¿no? Eso te claro. decir, que igual en otros países, ¿no? ¿Dónde se ha podido sí, vos has visto que. Mira, las, las selecciones que han entrado. En Cesta ha también un montón han, Se han quedado campeonas las chicas, ¿eh? Y los chicos. Sí. Si igual de normal había 16 selecciones, ahora hay 34 más. En frontball. Gracias por el frontball. Hay tantas. Sí, sí. De normal pues, habría 13 o 16, no sé exactamente, pero se ha multiplicado mucho por el frontball. ¿El pero, 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 en el sí, Mundial de Villarreal. Pero lo curioso, sí. lo curioso es que el frontball... Eh, pero aquí en España... La, es, es lo que estamos... Eh, lo curioso sí. es que sí. el frontball en otros países, igual a lo mejor, sí que se está como implantando o, o, o buscando a, a, a través de ahí, que sea la pelota y en cambio aquí en España es el, el efecto contrario. Está, no está arraigado cuando lo que quizá la base es del frontball luego ya poder pasar a otras Yo cosas. Yo eso es lo que quería, que va a ser un vivero de mano. Pero claro, eso igual ha pasado, eso igual, eso igual pero sucede. Pero el efecto es contrario. Es se van de sucede, la mano al frontball. Pero eso igual, sucede, se cree, eso igual sucede en países en los que no está la pelota, mano, a lo mejor. Pero bueno, aquí hay más disciplinas que la mano. Sí, sí. Por cierto, muchas muy, muy despreciadas, ¿no? Pero pues las hay en el País Vasco, mantienen muchas disciplinas a la vez. Bueno, hay a todas todas. Pero claro, ahí, ahí tienen televisión. Aprovechando, aprovechando que dices del País Vasco, ¿no? Eh, esa enmienda de ley, ¿no? Que, que hay que ahora eh, la Federación Vasca, dado que no está dentro de la Federación Española, en el próximo Mundial podría participar... Eh, pues mira, eh, podría ser que el enfrentamiento máximo sería Navarra, o sea, la Española contra los vascos. Pero sobre todo Navarra. Porque a nosotros los viejanos igual nos da Sí. Que sea la vasca, que la española, porque nosotros somos el último, no somos nada. Aquí está la española, que se apoya en la Navarra. Y la Navarra, para poder hacer algo, se tiene que apoyar nosotros. Pero no hacemos más. Yo creo que aquí una de las claves es que eh, como la Federación Vasca no pertenece a la Federación Española de Pelota, ese vacío legal dejado por ahí es para que la Federación Vasca, en este caso, sí que pueda participar en el Mundial. Yo no sé, a mí. Cuando lo lógico es que como ocurre en cualquier otra federación, Federación de Baloncesto, la Federación Vasca pertenece a la Federación Española. Fútbol, Federación eh, Vasca de, de, sí, de Fútbol, sí. pertenece a la Federación sí, Española. Sí. Por lo tanto, ahí sí que no podrían eh, participar en un mundial, por ejemplo, imagínate, ¿no? En el de Qatar, por ejemplo, que va, que va a haber recientemente, ahí no podrían participar Euskadi como tal. Claro, pero... En cambio, en este caso, sí, y creo que también le ocurre algo parecido en el surf, me parece. Sí. Sí, posiblemente. Yo sí si digo que a mí, a nosotros hay, han, ha sido como, como si sería una bomba y resulta que a mí no me afecta nada. A mí particularmente me da igual. Que sea La Vasca, que sea la Española, si nosotros ahora mismo cuántos viejanos hay en, en, en los mundiales. Pues en este caso dos. Dos. Daratea y y, y. y Merino. Y va a haber toda la vida uno o dos, o ninguno o tres. ¿Qué más nos da? ¿Y qué más nos da con la española que con la navarra que con la...? Hombre, en este caso, la Federación Vasca sí que podrá optar a conseguir medallas. Hombre, en, en, en bastantes disciplinas Por eso. las tienen garantizadas, casi seguro. Intuyo que esto también a la Federación Española no lo habrá sentado bien. ¿Qué no quieres sé. que te diga? Llego y luego por el tema de que también va a quitar medallas, puede quitar sí. medallas. Sí. Así sí. yo voy, voy a eso, al tema de los Uff. metales. Aunque bueno, depende, porque aquí en España, como ya sabemos, que no van siempre las mejores. Yo, todo lo que estás diciendo puede valer, pero a mí me parece que es... A mí me da igual. O sea, no, no... Que si son tégemanejers de arriba, que ponen lo, hacen lo que quieren. Y nosotros en La Rioja lo que tenemos que hacer es cuidar lo que tenemos nosotros y ya está. No hay más. Pero choca que no, que, que, que dos eh, federaciones que están en el mismo territorio, que, que, que... Pues ya te digo, si es que puede que haber sentir. incluso otra, otra que puede ser Navarra, dentro de poco. Si, si se abre la veda, eh, que igual si va a ser Navarra... Tendría, si... La Federación Navarra tendría que salirse de la Federación Española. Pues se sale, ya está. ¿Y qué sería? Por un lado Federación Española, otra Federación es Navarra... Que lo y Federación que sería pasta. es lo mismo que ha sido esta. Que no. lo harían y ya está. La Española sin Navarra se queda en nada. ¿eh? Pues por eso, por eso tienen muchos privilegios los navarros de la federación. Rufino, ¿cómo, o sea, Rodolfo, ¿cómo ves, cómo ves esto? Bueno, yo como he estado tanto tiempo en Euskadi, pues bueno, puedes de decir, bueno, a ver, yo conozco el tema del deporte en Euskadi pues un montón. Y aquí en La Rioja también lo conozco. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? A mí en línea general me parece bien. Me parece bien que se le dé esa oportunidad a la... A la Federación Vasca en competir a nivel mundial. Uh, se están compitiendo igual. Bueno, no, vale, pero. Es con otro nombre. No, pero a ver, porque... no? A, ver, a, la, a partir de ahora, hasta ahora, hasta ahora no pueden competir. Ver. Ahora no pueden competir. A ver, de La Rioja a Euskadi, pues estamos hablando de 150 kilómetros. Si estamos pues siempre menos, con ellos. si lo que tenemos que hacer es llevarnos bien en todos los aspectos. Y yo sé con seguridad, y ahora hablo ya no hablo de, de, solo de deporte, yo sé que a La Rioja en Euskadi se le aprecia un montón. Pero un montón se le aprecia. ¿Por qué? Pues no sé por qué. Porque yo siempre he oído allí que los riojanos, que es gente fenomenal, que pero es gente escucha, de escucha a Rodolfo, que da gusto Rodolfo. vivir con ellos. Y ese mensaje me ha quedado allí de la Rioja. Rodolfo, y hay bastantes pueblos en la Rioja Entonces, que se habla euskera en verano. No entiendo. Solo, eh, no muchos sé, vascos en habla Si Se habla, de euskera, ¿eh? de se habla de euskera en muchos pueblos. Bueno, aparte de euskera, euskera no No, no, pues es porque viene mucha gente de... Ahí. Pero a, yo sé, esa sensa, esa. Esa sensación de la gente de allí es... La Rioja aprecio un montón. Eso sí. lo digo de verdad, de verdad. Pero si no tiene que ver una cosa con otra. Hombre, de mí no voy a hablar. Porque mi padre es de aquí, mi madre de allí. Y bueno, yo aprecio la Rioja, bueno, ni se sabe. Por eso no, estoy y aquí. Yo tengo muchos amigos. Por eso estoy aquí. Aunque allí trabajé allí y nací allí. Pero yo la Rioja está por encima de... No sé, pues está pues, más. Me siento más a gusto aquí. Pero, pero aquello es... Es distinto. En el tema del deporte, por ejemplo, bueno, es que, es que no tiene nada que ver. A ver, no sé cómo deciros. Allí el deporte es, Es... Eh, ¿cómo diría yo? es, es Una obligación. Es fundamental. Que tú vas a entrenar a un equipo de fútbol y no puedes decir que hoy no voy a entrenar. Por decirte algo. Porque si dices eso, te echan del equipo. Así de claro. Yo he jugado fútbol. Y, y a ver yo no podía decir al entrenador eh, que mañana no vengo que mañana no sé qué que no quiero jugar el domingo cuando yo sé que eso está pasando en la rioja está pasando en los clubs este domingo a mí no me pongas a jugar Joder, no me toque los cojones este es entrenador de fútbol igual no es así pero voy mal no, más o menos, voy o no, no vas, no vas mal, voy no mal, mal. Voy mal no vas mal no vas mal pues, no pues allí pues, bueno, pues bueno a mí es ocurrirse me decir al entrenador por favor o sea, ahí peleabas el puesto del entrenamiento a, a, a cara de perro. Es que era trabajar y deporte. El deporte defendías al pueblo. Es que sentías. Los que... colores, hombre. Y el respeto, sobre todo respeto. Eso, eso, sobre todo respeto. Eso se está perdiendo. Sobre todo respeto. El entrenador era un dios. Era un dios. Es que, es que no podía decirle nada. Y estamos hablando que los campos de fútbol eran de barro. Eh, que te tirabas allí. Que, que bueno, que. que, que unos, unos entrenamientos que no os podéis ni imaginar unos después de trabajar ocho horas pero bueno tienes 24 años como tienes Sergio pues el cuerpo te da para todo God. pues te quiero decir que eran entrena, entre, entrenamientos súper duros el partido súper duro y el entrenador súper duro súper duro y respeto respeto o de respeto te voy a repetir eso Opa. ha cambiado eso ha cambiado mucho ha cambiado pues claro pues por eso tenemos que intentar volver un poco a aquellas situaciones que va a ser complicadísimo pero los que conocemos eso tenemos que hacer un esfuerzo en la pala, los que estén en el fútbol, en el fútbol. ¿Y qué voy a decir? No puedo decir más. La sociedad también ha cambiado. Eso ha mucho. La sociedad mucho. Me afecta mucho. Antes sí. tenías, antes tenías a lo mejor probablemente eso, el fútbol y ya estaba. Y, y ahora a lo mejor dices aquí que tengo esfuerzo está, me voy a otra cosa. Me, sí, me también. En casa. Sí, sí, hombre, por supuesto. Yes. Refiero, que también ha cambiado un poco la sociedad. Sí, ha cambiado. Ha cambiado, la cambiado sociedad. Sí, haciendo las nuevas tecnologías, los móviles y todo. Todo en general, en general. Sí. Eh, Secre, hablamos un poquito ahora del de cuatro y medio. Claro, si hombre, hablamos del cuatro y medio. Fíjate, yo te voy a decir que más que por ser el cuatro y medio, por ¿Lo los que resultados que va habiendo, que han sido muy llamativos. Sí, el ordi es una de las grandes sorpresas sí, positivas. El, el ordi, Peña y Pello Sí. Es que son tres. Los tres. Uno, uno lesionado, evidentemente, con la mala suerte de que no, no pudo hacer nada, pero sobre todo el, el hecho de el ordi que ha dejado en la cuneta, pues fíjate, a los que ha dejado. A a, 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 a tres ya. O sea, es, que, es que es una cosa que ha llamado mucho la atención Le viene bien a la pelota Todo que sean cosas que sean sí. extraordinarias Le viene bien Porque decir todos los años Oye, es que lleva cinco chapelas Saltuna Yo creo que hay otros también aspirantes Que si consiguen algo Lo hacen más bonito También parece más bonito Y estos han conseguido que la gente ahora Siga más el 4 y medio. Bueno, fíjate, el hecho de la final del. De, no, la final no. Eh, un escurdia al lazo eh, ahora es clasificatorio para las semifinales. Sí. Ojo. <laughs> para las semifinales. Lo que podría ser una final. O sea, lo que perfectamente podría ser una final clasificatoria. Pues, pues, yo creo para... que eso es un aliciente para el 4 medio, pero grande. Mm. ¿eh? O sea, porque es bueno, que. De es hecho, distinto. De hecho eh, las entradas para, para Mañana en la brilla están ya todas agotadas. Yo, de todas formas, me voy a decir una cosa. En... En la pelota profesional el problema grande es que cuando hay ocho figuras, meter más es caro. Entonces no pasa ni Dios. O sea, ahí los tienen eh, estos tíos, Lazo, hoy digo Lazo, eh, no, Lordi, Pello y Peña, ahora son un grano en el culo. Porque esos, si siguen así, van a reclamar un puesto con la élite. Eso significa... En el próximo ser el parejas, precisamente. Claro. Eso significa más dinero. Y como los promotores, a la cabeza arguiñano, no quieren gastar, na, pagar más. Porque te, date cuenta tú lo que es la pelota también. Estamos hablando del País Vasco, estamos hablando de aquí, pero está en manos de cuatro. ¿Cómo? La, la pelota profesional está en manos de cuatro. Ah, sí. Y, to, y todo es a la orden, ¿eh? Como el fútbol y todo. Bueno, pero el fútbol, el fútbol no es el interés económico privado, yo creo. Aquí sí. Sí, un club de fútbol. No lo sé, no, tan tan lejos no llego, no te puedo decir, Hombre, pero club? seguramente que sí, seguro. Club de las, em, las empresas son empresas. Son empresas, en el deporte me parece un poco más triste, pero bueno. Pues son empresas, pero serán empresas. Más que empresas son promotoras, porque no tienen ni naves, ni máquinas, ni nada. No tienen nada más que un sí. talonario y un ordenador. <laughs> Eh, eh, fíjate el panorama que se puede crear en el 4 y medio. imagínate que, que eh, la otra, el otro puesto para la semifinal es eh, eh, Altuna contra Darío. Imagínate que Darío gana Altuna. Es que fíjate que semifinales que, 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 que se, tres semifinalistas más el otro que sí que sería o Escurdia o Laso. Es que estamos hablando, el ordi pide Echeverría y imaginamos que, que pueda ser Darío. Fíjate que... Yo Darío, desde que tengo mucho miedo en el 4 y medio, porque pero, no es del 4,5. La posibilidad existe, imagínate existe lo que Existe totalmente. Hacer. Ahora mismo, antes de empezar el partido, tienen, no va a decir las, las mismas oportunidades, pero tienen oportunidades se ¿eh? van a competir. Ojalá, porque en La Rioja, en mano, también nos hace falta un referente ya. Y estamos un poquito, hemos tenido sí. referentes buenos, pero ahora. sí y son muy importantes los referentes. Y ¿eh? No es fácil. Sacar camadas buenas no es fácil. Es difícil. En ningún deporte. Sí. En ningún deporte. Yo le decía sobre todo por el programa que se le puede quedar a, a las empresas de cara al Parejas, que tú también un poco mencionabas. Sí. Es que es eso. Que luego va a venir el Parejas y van a jugar en un sitio Urruti, bejaca y no sé quién. ¿Qué, qué, qué hacen? Es que, es, que es que estos les están ganando. Pero ellos están consolidados con un contrato en firme. Por Porque el tiempo son que de que sea, la otra empresa. Son de Baico. Claro. Yo, sinceramente, creo que en pelota, en parejas, los ocho que van a jugar, los ocho, dieciséis. Sí, o sea. los, los, ocho, los ocho delanteros y los ocho zagueros tendrían que ser indistintamente de la empresa de la que fuera, ¿no? Siempre eso es lo digo dependemos. eso. ¿Por qué tiene que ser uno de una empresa que se llevan bien, que es. Bueno, es un monopolio entre las dos. Sí. ¿Por qué tienen que hacer una selección que digan, no, este tiene que jugar, este porque es de Baico y este porque es de... No, tienen que jugar los ocho mejores. Si fuese la cosa... Eso sería lo ideal, pero creo que me pasa a mí que no... Es que tiene que ser así. ¿Quiénes son los mejores? Me parece tendrían que hacer un ranking. No, si lo sabemos todos, ¿quiénes son los mejores? Aquí nos falta... <laughs> sí, aunque hicieran hiciera el ranking, seguramente eh, no, haría no, no, haría, no harían eso. Porque, porque pasa, al final cada a empresa... quién es el mejor, el ranking, los que ganas, tantos puntos. Ya, está, y, ya existe esa El realidad. ranking te certifica. Debería, claro. pues debería ser con eso. Pero es, es lo que te digo. ¿eh? Es que eh, eh, en esta empresa sobran y en esta que no, no, que no sobran. Coger ocho, los mejores. Pero que eso sería lo ideal. Pero una empresa va a tener más que otros y dirá, ¿y yo por qué no puedo optar a esto? Y es que a mí, si hasta ASCO hasta me da llamar a empresa. Y son las promotoras. Bueno, pues promotoras. No tienen nada, ni, ni naves, ni máquinas, ni obreros. Vale, no pues tienen los, nada. Las promotoras, pues las promotoras. Pues, bien? Los obreros son los pelotaris, vaya. Sí, Al sí. final es su trabajo. No, yo creo eh, jugar Yo partidos te voy a, y cosa, a entrenar. Los obreros no son pelotaris, son la pelota. Los, los pelotaris son la pelota. Nosotros son los allegados que han venido y les, y les, y les chupan la sangre. Bueno, pues estamos en Halloween, pues eso, los los vampiros, ¿eh? Los claro, vampiros. ¿no? Eh, claro, el Conde Drácula, el Conde de Drácula. Es ¿no? verdad. Eh, los promotores son el Conde Drácula. ¿Quién es la pelota, los pelotaris? Sí, bueno, pero a mí me... mira, y yo el día que hay un festival igual, van a salir a la cancha los los empresarios. ¿Y qué? Se jode, pues más que los veáis. ¿Pero qué tenemos que ver? Yo quiero ver pelotaris. No los, promotores. Los veremos, lo que, hace, lo que, lo que hacen lo que hacen en la verdad, ¿verdad? Que sabrán palistas. Ya, ¿no? te, ya te he dicho al principio, <laughs> se la, pele... la pelota y la pala. Y yo hablo de esos dos temas que son los que, los que más conozco. Del fútbol conozco, pero yo he jugado y he hecho de todo, pero no estoy metido en ese mundo. Entonces, la pala y la pelota, que son deportes de aquí de La Rioja tradicionales, hay que apoyar más institucionalmente. Lo vuelvo a repetir por cuarta vez. Y última, la Federación Riojana tiene que estar más apoyada. Pues mira, te voy a decir una cosa: que no, no, los, no, clubes, los clubes de pelota sí. tienen que estar más apoyados económicamente. Año, el año pasado. Porque hay gente con muchas ganas. El año pasado la Federación de Pelota fue porcentualmente cree, la que más le quitaron. Nos vamos, Secre, nos vamos. Rodolfo, muchísimas gracias. Sergio, vale, gracias se cree, a vosotros. Como siempre, ya sabéis. Gracias. ¿eh? Es un placer para vosotros. Vale, Nosotros nos despedimos. La semana que viene aquí volvemos. Adiós.